Conocí a Alicia a mediados de los años 70, cuando un grupo de profesionales nos reuníamos para intentar hacer propuestas que mejorasen la situación de las bibliotecas de nuestro país. Había que empezar por conocer la realidad y para ello, junto con Isabel Morales Vallespín, con muchísimo trabajo y con la ayuda de Ana Abad, publicamos en 1979 una nueva guía de las bibliotecas de Madrid. Alicia era entonces directora de las bibliotecas populares y la lectura pública y el poner al alcance de la sociedad la información que pueden proporcionar las bibliotecas, desde la lectura infantil a la investigación más puntera, siempre fue su meta. Tras ocupar otros cargos importantes, pasó a dirigir el Departamento de Proceso de la Biblioteca Nacional. Y el 24 de mayo de 1990, Alicia Girón se convertía en la primera mujer y bibliotecaria que ocupaba la dirección de la Nacional. A ella se debe el que en 1991 esta fuera declarada organismo autónomo dependiente del Ministerio de Cultura. Estuvo en el cargo hasta el 9 de enero de 1992, en que fue cesada, junto con otros muchos directores generales de organismos dependientes del Ministerio de Cultura, por haber firmado una carta contra la guerra de Irak. Se recompensó a la única persona que se retractó de haber firmado la carta con el puesto de Alicia Girón. Pero Alicia siguió de alguna manera vinculada a la Nacional a través de dos proyectos, el de la Biblioteca Nacional de Préstamo y la Hemeroteca Nacional, dos proyectos muy importantes en los que impuso todo su empeño y su inteligencia, como siempre. Tenía 22 años cuando fui a la Red de Bibliotecas Populares de Madrid a solicitar apoyo para montar una biblioteca en la PROSPE, Centro Cultural de la Movida Madrileña. Alicia no solo no descartó la idea de implicarse en un proyecto en un local lleno de ocupas culturales, sino que lo apoyó hasta el final. Al salir de su despacho me dije, yo de mayor quiero ser como Alicia Girón. Con los años llegué a sentarme en su mesa, pero eso es lo de menos. Lo importante es que ha sido un referente a la hora de enfrentarme a cualquier dilema profesional. Frente a los que sostienen que es preferible que las carencias del sistema lleguen a la opinión pública, yo me acuerdo de Alicia que decía, hay que mejorar las infraestructuras de las bibliotecas, pero mientras tanto, la gente debe tener un sitio donde acudir a leer y llevar libros en préstamo que en sus casas no tienen. Alicia creó escuela, supuso un cambio de paradigma en las bibliotecas públicas y en muchas de sus bibliotecarias. Para mí Alicia no es un espíritu, es una conciencia, es un tamiz por el que pasan muchas de mis actuaciones. Gracias, Alicia. Querría recordar a Alicia Girón en este homenaje como una persona con una visión amplia y avanzada del mundo bibliotecario, en ese periodo clave que fueron los años 80 del siglo pasado, en el cual se emprendió una transformación de las bibliotecas españolas como nunca se había hecho antes. Fue un momento en el que las bibliotecas fueron protagonistas de las políticas culturales, con fuertes inversiones en infraestructuras y planes ambiciosos y renovadores, por ejemplo, la reforma de la Biblioteca Nacional. Aunque la idea de Alicia de crear una Biblioteca Nacional de Préstamo a imitación de la British Library no llegase a hacerse realidad. No fue ella la única, pero sin duda su paso por la subdirección de bibliotecas en ese momento fue clave para renovar y ampliar las plantillas de personal y abrir la profesión a todas las disciplinas más allá de las humanidades. Como profesional que empezó a ejercer en aquella época, siempre me he sentido heredero y beneficiario de su trabajo. Echo de menos que en este mundo actual tan diferente, la sociedad vuelva a replantearse su misión sobre el futuro de las bibliotecas y pueda contar con personas capaces de liderarlo, como lo hizo Alicia en su tiempo. Conocí a Alicia Girón en el año 85, cuando aprobé las oposiciones del cuerpo facultativo, y ella estaba allí en la Biblioteca Nacional, en el curso selectivo que hicimos, tratando de montar la Biblioteca Nacional de Préstamo, un magnífico proyecto que no llegó a término. Luego me volví a encontrar con ella al final de su vida profesional cuando participé en el comité de evaluación de la calidad de las bibliotecas universitarias del Consejo de Universidades y de la ANECA y me llamaron para participar en la evaluación de la Universidad de Las Palmas.
un grandísimo esfuerzo el que hizo Alicia en ese momento, ya cercana a su jubilación, movilizando a todo el equipo de biblioteca, buscando información, buscando recursos, y como consecuencia de los buenos resultados de esa evaluación, un plan de mejoras importante, cartas de servicio, test de evaluación de la calidad de los servicios por parte de los usuarios, etcétera. Un ejemplo para todos nosotros, una persona que llega al fin de su carrera con ese entusiasmo que siempre la ha caracterizado. Gracias, Alicia. Hola Alicia, donde quiera que estés será una biblioteca, disfrutando como siempre y entregando tu entusiasmo a tope. Siempre fuiste capaz de hacer que una biblioteca fuera, crear servicios y formar una comunidad. Eso es una biblioteca. Las colecciones son algo más, pero no es la actividad principal. Tu preocupación por actualizar a los profesionales, tu preocupación por cautivar a los usuarios, tu preocupación por extender las bibliotecas a los barrios obreros, a todos los sitios que no tienen bibliotecas y que se dice es que la gente no lee. No es cierto. Cuando tú pones una biblioteca y es atractiva, la gente la usa y la utiliza. Tu experiencia nos lo mostró. En todos los niveles bibliotecarios, en las bibliotecas populares, en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca Universitaria de Canarias. Gracias por siempre demostrar con alegría cómo enfrentarse a la adversidad y a los muros. Gracias por enseñarme. Cuando hice el curso de posgrado en Archivística y Documentación del Ministerio de Cultura, Alicia era ya para mí un referente, pues pertenecía a aquella generación de excelentes archiveras y bibliotecarias que nos había precedido. En el año 2000, al trasladarme a Las Palmas de Gran Canaria para reunirme con mi marido, entonces catedrático de esa universidad, acababa yo de dirigir y finalizar una escuela-taller de auxiliares de archivos en el Archivo Histórico Nacional. Me despedí por ello de Margarita Vázquez de Parga, directora de los archivos estatales, que me dijo: «Ve a ver a Alicia Girón, que está allí, como directora de la Biblioteca Universitaria». Y lo hice. Alicia me dijo: «Vienes en muy buen momento. El rector me ha encargado organizar el archivo de la universidad». Y para ello iniciamos la escuela taller de auxiliares de archivos. Así comencé una relación profesional con Alicia que al poco se tornó en amistad entre mi familia y la suya, que mantenemos hasta el día de hoy. Conocí a Alicia Girón cuando entré en la Biblioteca Nacional, allá por el año 1978, pero mi contacto más estrecho con ella fue a partir del año 1993, cuando me destinaron a la Hemeroteca Nacional, que era, ella era la directora de esa institución. Este centro se había abierto al público en el año 1949 y tenía un cierto aire vetusto y apolillado al que ella le supo dar una vuelta completamente. Sobre todo, el aspecto más llamativo fue la apertura de la sala de prensa diaria, que fue maravillosamente recibido por los usuarios. Era una sala en la que los usuarios de la biblioteca tenían acceso a una selección de la prensa diaria española y extranjera, y a los boletines oficiales que estaban muy demandados y que no se podían consultar fácilmente en Madrid, por lo menos. Había un servicio de fotocopiadoras, la gente se podía fotocopiar las noticias que le interesaran y llevárselas. En ese sentido de renovación también era muy llamativo la instalación de un buzón de sugerencias, por ejemplo, porque facilitó enormemente la interlocución entre los usuarios y la dirección de la biblioteca. Pero Alicia fue sobre todo una persona valiente, honrada, sincera, que nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba y de asumir las consecuencias de sus palabras, que muchas veces le impusieron de forma unilateral.
Echaremos de menos, sobre todo, su benevolencia, su buen trato, su exquisita educación y el ser una voz libre, sin miedo a opinar. La echamos de menos, sí. Laura y yo conocimos a Alicia Girón por los años 90, cuando estábamos buscando colaboración para trabajar en el proyecto de bibliotecas escolares de animación a la lectura, ¿no? La fuimos a visitar a la Biblioteca Nacional, donde ella trabajaba, y recuerdo aquella bajada por la escalera noble, que de alguna forma significó un acercamiento hacia nosotros y el iniciar una relación profesional y amistosa que duró hasta su muerte, y una colaboración profesional de cercanía que se convirtió en una más del grupo de trabajo. Así hicimos colaborando con la Asociación de Bibliotecarios Escolares o publicaciones como el Directorio de Bibliotecas de Canarias, que se hizo en el 98, o el primer simposio de bibliotecas escolares, o en el 2002 que hicimos los tres la clasificación para bibliotecas escolares, proyectos locales como el de Santa Brígida, Santa Utenre, o el MODISBE, que era un modelo de diagnóstico y seguimiento de bibliotecas escolares, con Marical Martín Marichal y con Ramón Salaverría, ¿no? A nivel profesional tuvimos esa suerte de colaborar, y a nivel personal de convivir con ella muchos momentos, con ella y con su excepcional marido, ¿no? Con Fernando Martínez Pereda, ¿no? Ella era una mujer que tenía una formación muy amplia, una capacidad de trabajo notable, y era una mujer efectiva, metódica y consecuente, ¿no? La consecuencia se le costó serios problemas, ¿no? Ya no están aquí ni Fernando, ni Alicia, ni Laura, y bueno, quedamos nosotros, como dice Ramón, para contarlo. Un abrazo. Haber trabajado con Alicia Girón y haberla conocido ha sido un privilegio desde el punto de vista de la persona y desde el punto de vista de la profesional. Alicia, para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, fue una brisa de aire nuevo que llega a una institución a abrir las puertas y a poner uno de sus servicios más importantes, la biblioteca, al servicio de todos. Alicia le puso ilusión, le puso esfuerzo, le puso trabajo y especialmente le puso mucho amor a todo lo que hacía. Yo tuve el privilegio durante esos años de trabajar con ella codo a codo, porque durante la época en que fui rector, la biblioteca dependía directamente de la figura máxima dentro de la universidad. Y en ese sentido, pues tuve la satisfacción de poder contribuir y aspirar a todas aquellas ilusiones que Alicia tenía en mente. Hola, soy Inma Prada Torrecillas y trabajo en la Biblioteca Nacional desde 1986. Aquí fue donde conocí a Alicia y trabajé con ella. Como todos sabéis, Alicia fue la primera mujer directora de la Biblioteca Nacional y a ella se le debe que seamos organismo autónomo desde el año 1992. Para mí Alicia ha sido una de las mejores profesionales que he conocido y también de la persona que más he aprendido, y no hablo del tema técnico, que también hablo de la manera en que ella tenía de afrontar y ver esta profesión. Yo destacaría de ella su entusiasmo, no había reto que se le pusiera por delante, todos los quería llevar a cabo. Como persona, sus características para mí más destacables era la confianza que daba a todas las personas que trabajaban con ella, la lealtad y el compromiso siempre tanto con las personas como con la institución. Yo pienso que el mejor homenaje que le podemos hacer es seguir trabajando con la misma entusiasmo, con el mismo empuje con el que ella lo hacía. Para terminar, decir que para mí Alicia fue una pionera a nivel profesional
y como persona, pues una bellísima persona. Estas palabras son en memoria de mi maestra y mi querida amiga Alicia Girón. Tuve la fortuna de poder trabajar con ella de una manera más o menos informal y también con Blanca Calvo en relación con el derecho al préstamo público en bibliotecas y también en el rescate de la memoria de algunos de nuestros ancestros bibliotecarios, como es el caso de, por ejemplo, Teresa Andrés Zamora. Gracias, Alicia, por todo tu trabajo, por todo tu profesionalismo, por toda tu entrega en relación con las bibliotecas españolas. Hoy día que glosamos la figura de Alicia Girón, queremos hacerlo desde nuestro respeto, admiración por su gran trabajo y profesionalidad, y también por la amistad que nos profesábamos. Desde su llegada a la biblioteca para ocuparse de la dirección, tras su paso por la Biblioteca Nacional y las Bibliotecas Públicas de Madrid, avalada por una gran gestión, Alicia se implicó junto con sus colaboradores, miembros de nuestro personal, a dar un cambio de rumbo que ha significado que con el paso del tiempo nuestra biblioteca sea una referencia entre las bibliotecas universitarias de España. Alicia, nunca podremos agradecerte tu trabajo y tu dedicación. Te queremos mucho. Con Alicia como directora de las bibliotecas populares en los años 80, recuerdo especialmente el entusiasmo compartido por transformar las bibliotecas infantiles en centros públicos desde los que se impulsaba la lectura entre niñas y niños como protagonistas activos, en lugar de receptores pasivos de los deseos de los adultos. Eran momentos de cambios sociales y también las bibliotecas participaron en este cambio. Ese entusiasmo se alimentaba del protagonismo que nos dio a las responsables de las bibliotecas infantiles, a través de reuniones de intercambio de nuestras experiencias de selección de libros, de discusiones de libros compartidos con los niños, de actividades de fomento de la lectura, así como impulsó la escritura de artículos, la participación en encuentros profesionales, la formación de pequeños grupos de discusión y en cursos. Esto fue el embrión de las actuales bibliotecas infantiles. La llegada de Alicia Girón a la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria supuso para mí, entonces bibliotecaria jefa del Centro Superior de Formación del Profesorado, ahora Facultad de Ciencias de la Educación, tener en casa un referente en el mundo de la biblioteconomía y de la documentación. Con Alicia al frente de la biblioteca universitaria y con el apoyo del equipo rectoral, se produjeron cambios que transformaron a nuestra biblioteca en un referente en el mundo de la digitalización y de la difusión en abierto. Con ella se iniciaron, entre otros, proyectos que colocaron a nuestra biblioteca en la vanguardia de la innovación, conservación y difusión del patrimonio documental, Memoria Digital de Canarias y Jable. Si Memoria Digital de Canarias recoge una parte importante del patrimonio documental canario, Jable, Archivo de Prensa Canaria, ofrece acceso a un enorme corpus de prensa histórica y moderna, además de boletines, gacetas, revistas y otras publicaciones seriadas de información general o legal. Alicia, para que todo esto fuera posible, también propuso una estructura de plantilla novedosa y acorde con las necesidades en ese momento de la biblioteca universitaria, que marcó un antes y un después en su desarrollo. Trabajar con ella era fácil, muy fácil, porque además de saber escuchar y promover el trabajo en equipo, ante las dificultades se crecía y te daba además la libertad y la confianza que se necesita para poder trabajar con entusiasmo y con seguridad. Alicia para mí, además de una maestra, fue una amiga que siempre ocupará un lugar en mi corazón, pero sobre todo un lugar en la historia de la biblioteca de nuestro país y en particular en la historia de la biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por toda una vida dedicada al mundo de la biblioteca, muchísimas gracias, Alicia.